Hag Sukot Sameach, querida comunidad. Es para mí un privilegio y una alegría poder llegar a la conclusión de un ciclo. Cada viernes estuvimos acompañándoles en este espacio desarrollando toda una séptima aliada que iba acorde a el séptimo año que concluyó y ya hemos iniciado un nuevo ciclo. Estamos en medio de la fiesta de Sukot y tenemos una lectura especial para el día de mañana en el libro de Shemot en donde se nos va a hablar de las festividades y de la Actitud que tenían que tener las personas a, al entender que tenían que eh, ir, eh, peregrinar hacia Israel, hacia Jerusalén. Que el Eterno nos permita celebrar las fiestas en alegría y en bendición. Y para concluir, hay una última parasha que es la única que se lee entre semana, fuera de Shabbat, en la noche, y será el cierre del ciclo en Simhat Torah con la porción de Bezot Abraham. Y de allí quiero traer una pequeña reflexión en alusión al contexto de este ciclo que tuvimos este año. Dirá la séptima aliyá de Devarim 34, el versículo 1 en adelante, que es el momento en cuando fallece Moshe. Pero allí, en el versículo 9, dirá lo siguiente: Viehoshua bin nun male ruach ki samach Moshe et Yadaf alaf Baishmeu elaf Bene Israel. Y yoshua hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque había apoyado a Moshe sus manos sobre él y oyeron a él los hijos de Israel e hicieron tal como lo había ordenado Adonai a Moshe. Qué particular es notar que este ciclo se llamó Ledor Bador, de generación en generación. Me interese ver cómo cada intro que ustedes ven son nuestros jóvenes que están desde hace muchos años, desde que eran pequeñitos en nuestra comunidad y hoy estuvieron compartiendo viernes tras viernes con ustedes con el pastor un mensaje de Torá que nos daba un aliento, que nos daba una conexión con esta Liyá que se compartió y participó con ellos. La séptima Liyá con la que se concluye todo este ciclo dice, pondrás las manos sobre Josué y él bendecirá y ahora iniciará un nuevo ciclo y una nueva etapa. Hemos entrado en un nuevo ciclo, una nueva etapa, que la palabra que Pablo compartió en Timoteo se si haga una realidad dice que no te desanimes y más bien cobres poder y ánimo por el don que se te ha impartido por la imposición de manos de los ancianos, que podamos recibir este legado. Queridos jóvenes, yo los invito a que en un próximo momento vamos a seguir construyendo estos procesos y en donde ustedes ya en nuevas etapas puedan también brindarle esto a sus hijos. Y asimismo a todos y cada uno de nosotros. Hoy recibimos este reto en medio de una fiesta que nos da un gran legado. Ya que el mensaje de Sukkot es precisamente un mensaje generacional que trasciende y debe ser recibido ledor vador, de generación en generación. Fue una alegría haber acompañado este ciclo con ustedes, querida comunidad, queridos amigos que nos ven. Y eh, les deseo entonces que tengamos un cierre festivo en alegrías, que podamos concluir la Torá en Parashat Besod Abraha, en esta próxima festividad de Simha Torah, y decirnos unos a otros, Hazak, Hazak. Venid Hazek, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Y dar la bienvenida al nuevo ciclo que tendrán con el pastor Raúl Rubio para la primera Aliyah la próxima semana para Shad Bereshit. Bendiciones y muchas gracias por habernos acompañado este año.